amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. En esta ocasión quiero mostrarte cómo tejer este granny. Es un granny súper sencillo, pero adivina qué, amiga, tú puedes tejer este granny para hacer, por ejemplo, yo aquí tengo esta blusa. Aquí todavía le tengo el marcador, ya lo voy a retirar. Pero esta blusa la he tejido con granis o con cuadros como el que te acabo de mostrar. Mira, aquí tenemos el cuadro. Voy a alejarlo un poquito más para que ustedes lo puedan apreciar. Qué bonito luce. Así es que ustedes podrán tejer blusas, chalecos o lo que ustedes prefieran, mantel, cubrecamas, con este tipo de granis. Miren qué preciosa ha quedado esta blusa. Y si te gustaría que les compartiera el paso a paso, déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y el día de hoy comenzaremos tejiendo este lindo granny. Vamos a comenzar utilizando esta hilaza. Es una hilaza de 2 milímetros. Voy a usar un ganchillo de 3.50. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan cerca de casa y siempre lo más importante, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Vamos a comenzar de la siguiente manera. 1, 2 vueltas y aquí en este espacio vamos a meter el ganchillo, paso y tejo un cierre, así, una cadena. Voy a soltar y vamos a tejerle 1, 2 y 3 cadenas. En este espacio que se ha formado, en este círculo, tejo 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2 cadenas. Y en este mismo espacio, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así. Vamos a jalar de aquí, de donde comenzamos, y el círculo que cierre primero, que fue este, es el que vamos a jalar para cerrar. Cierro, que me quede bien cerrado, en este caso el círculo, y una vez que cierre vamos a jalar aquí esta punta y queda completamente cerrado nuestro círculo. Ahora voy a tomar mi primer, pues más bien mi tercer cadena, ¿sí? 1, 2 y en la cadena número 3, en este caso voy a hacerle medio punto en un solo tiempo y así es como nos va a quedar esta primer vuelta. 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio, punto alto, mismo espacio, punto alto. 2 cadenas y en este mismo lugar tejo 1, 2 y 3 puntos altos y así me va a quedar esta esquina. Una cadena, me paso este siguiente espacio y tejo 1, 2, 3 puntos altos sobre las cadenas, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Hago una cadena, me paso a este siguiente espacio. Al mismo tiempo estoy perdiendo este pedacito de material que me está quedando. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, me paso a este siguiente espacio. 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas
Y aquí, en este espacio, vamos a tejer 1, 2, 3 puntos altos y para finalizar hago una cadena, así es como me ha quedado. Me paso a la tercera cadena, esta que tengo aquí, miren, 1, 2 y cadena número 3, que es donde acabo de colocar el ganchillo y cierro con un punto deslizado. Me paso al siguiente punto, punto deslizado, siguiente, punto deslizado y punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en este espacio vamos a tejerle, a ver, aquí no me va a quedar bien si sigo así. Ok, entonces aquí voy a hacerle 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos, ¿sí? Aquí nada más tejí 2 puntos altos porque el primero se forma con las cadenas, entonces tienen que ser 3, 2 cadenas y 3. Una cadena me voy a pasar aquí a la mitad donde tenemos nuestra cadena y ahí tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadena, paso, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas. Donde hacemos esquina, hacemos 2 cadenas, ¿sí? 1, van a ser 3 puntos altos en el mismo espacio, 2 y 3. Una cadena, me paso a este siguiente espacio y repito, 1, mismo espacio, 2 y 3 puntos altos. Cadena, paso donde tengo la esquina y tejemos un abanico. 1, mismo espacio, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Cadena, me paso aquí a este espacio y ahí tejemos 1, 2 y 3. Cadena, me paso aquí a este espacio, 1, 2, 3, 2 cadenas y en el mismo lugar, repito, 1, 2, 3, cadena y sobre las cadenas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así es como damos por terminado una cadena, paso 1, 2 y en la cadena número 3 cierro con punto deslizado. Y esta es nuestra vuelta número 3. Y miren qué bonito nos está quedando este cuadro o este gran. Bueno, voy a pasarme al siguiente espacio y tejo punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado y sobre las cadenas punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos para comenzar esta que ya es nuestra vuelta número 4. 2 cadenas, estamos tejiendo la esquina. La esquina van a ser estos abanicos, se van a ir formando estos abanicos. Por lo tanto, ahí mismo vamos a tejerle 3 puntos altos. Una cadena, me paso a este espacio y tejemos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos en la siguiente cadena. ¿Sí? Entonces estamos pasando estos espacios, más bien estos puntos sin tejer y solamente tejemos sobre los espacios. Una cadena me paso aquí a donde tengo el abanico y sobre él vamos a tejerle 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y aquí pues formamos nuestro siguiente abanico o nuestra siguiente esquina. Una cadena, me paso estos 3 puntos sin tejer y solo sobre los espacios de las cadenas tejo 1, 2,
y 3. Una cadena, me paso a este siguiente espacio y tejo 1, 2, 3, cadena y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 2 cadenas, mismo espacio 1, 2, 3 puntos altos y hacemos nuevamente la otra esquina. Bueno, pues así como estamos tejiendo, así vamos a completar esta que ya es nuestra vuelta número 4. Y entonces aquí al principio, pues no teníamos esquinas. Aquí ya hicimos estos abanicos. Aquí tenemos un motivo. En esta siguiente vuelta tenemos dos motivos. Y a los lados, pues un abanico. Te muestro hasta este punto cómo está quedando este cuadro. Bueno, pues vamos a hacerle en este caso una cadena, me paso 1, 2 y en la cadena número 3 hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto, punto deslizado y punto deslizado. Y así finalizamos con la vuelta número 4. Vamos por la 5. Va a ser esto repetitivo, amigas. Así es que subo 3 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos para comenzar. 2 cadenas. Y en el mismo lugar, 3 puntos altos para formar una esquina o un abanico. Una cadena. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer y sobre la cadena tejo 3 puntos altos. Una cadena. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer y sobre la cadena 3 puntos altos. Una cadena. Me paso 3 puntos sin tejer y sobre la cadena 3 puntos altos. Una cadena, me paso 3 puntos y aquí en este espacio vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Cadena y me paso 3 puntos sin tejer y sobre la cadena 3 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo toda nuestra vuelta. Y miren, aquí teníamos 1, aquí tenemos 2, ahora tenemos 1, 2 y 3. Y así vamos a ir alargando tanto como necesitemos cada quien este granny o este cuadro. Una vez terminada nuestra vuelta, así es como nos va a quedar. Entonces nosotros vamos a ir agrandando tanto como nosotros vayamos a necesitar nuestro proyecto. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y por favor, regálame como apoyo un me gusta para este video. Nos vemos. Hasta la próxima.